Otra, tío. Es que son unos hijos de... No. Bueno, gente, no, gente, pero... gente, concentración y focus, ¿vale? Va a empezar el draft. Ahí está. Va. ¿Hay sonido? Vale. Nice. Sí. Estamos del lado rojo. Va, vamos, señores, ¿eh? Hostia, los baneos. Calista está abierta. Smolder abierto también. Smolder y Calista abiertos, sí. Ari. Sí, se puede, se escucha. Yo pillaba Calista del tirón, como nos la dejen, ¿eh? Hombre, yo no creo que sea Ari First Pick, ¿no? ¿Va a ser Ari First Pick tal cual de manual? Podría ser. Joder, sería loco, ¿eh? No, yo creo que Adam siempre enseña a Ari, ¿eh? Ah, sí, creo que sí. Sí, siempre enseña a Ari. A ver, ¿a me jodería que piden Calista, ¿eh? Está abierta en Eco, suele ser First Pick también. Me jodería que piden Calista. Y Ferry como Power. Pues Calista, tío. Nosotros. Talilla, está Talilla open, ¿eh? Talilla open, Calista al final. Ah. ¡Puta! Ya, yo también quería Calista para nosotros. Es que como ahora nosotros contestemos con Smolder, nos vemos en la partida que acabamos de ver, ¿sabes? No, nosotros no me jodas. Que bueno, que puede estar bien, ¿eh? No me jodas. Pero ya habéis visto. Me acabo de cagar encima. No es el estilo de Supa, pero me acabo de cagar encima. Me acabo de cagar encima. Me acabo de cagar encima. Es buena rotación, ¿eh? Me acabo de cagar encima. Me acabo de cagar encima, lo siento. A mí me gusta. No puedo omitir mis sentimientos. Autobusazo. Al que no le guste, primero, que me chupe el apoyo, que se vaya del directo. Yo estoy jodido, de verdad. Lo digo en serio. No, Imei, sé positivo. O sea, ¿cómo me salga de los huevos? Ahora estoy jodido. Lo que está claro es que ahora ellos deberían coger el Nautilus y nosotros contestar con el Brown. Ah, va Renata. Renata, Smolder no le jode tanto. Porque Smolder su daño es como principalmente de habilidades. Entonces no te hace la típica… Hostia puta. No, no, ya, los autos. Pero habilita muchas cosas. A mí no me gusta nada Smolder, tío. A mí Renata me da por culo más por otras cosas. Hostia. Aquí vamos… Hostia, vale, Blanc. Madre mía. Claro, aquí tal vez reventarnos, ¿eh? Aquí tal vez vamos Brown en bot. Sí. Reventar, ¿no? Smolder puede ser top. Yo no lo veo, chavales. Smolder top. O sea, podría serlo. Lo prefiero, ¿eh? Uf, no sé yo, Smolder top. Podría serlo, ¿eh? De verdad te lo digo. Smolder top, en depende de qué matchups, es súper bueno. Uf. Y estaqueas más rápido aún que en bot. Bueno, claro, y estiras el flex pick hasta el final de Smolder. Claro. No, puede ser muy bueno Smolder en top, ¿eh? Contra Aatrox es muy bueno. Contra Melee en general. De hecho, un tanque. Nico también es flex. En nuestro equipo. Smolder puede ser top, ¿eh? Y me gustaría muchísimo. Bueno, van a reventarnos el early. Calista Ari, señores. O sea, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué contestamos nosotros ahora en bot? No, si a mí Smolder ya no es que no me guste para nuestro equipo, no. Es que a mí Smolder en general me da pereza. Acabo de ver lo que es Smolder. 4 ítems, 400 cargas, 40 minutos regalando objetivos, llega la teamfight, se ha posicionado mal, hemos perdido. Joder, gracias. Gracias. A tomar por culo. O sea, hemos dado 3 Nashors, 4 dragones y un Elder para que este señor tenga 400 cargas y pierde. Le pasó a Comp también en una partida. Por ejemplo. Pero confianza en los chavales. Sí, claro que le voy a hacer. Está Ivern abierto, pero creo que con Nico no me encanta tanto Ivern, ¿no? No, o sea, Ivern es más rollo. O sea, Nico es más para un Jula que también entre. Pero si metes en Ivern, eso ya sí que está es un autobús, ¿no? Está abierto Chinzao. Sí, ahora estás petrificada, Chinzao, ¿no? Está abierto el Gragas. Ya, yo también estoy petrificado. Falta cuarto y quinto pick, ¿eh? Ya. Que se va. Sí, pero que ya está claro lo que vamos a jugar, Skyne. Sí. Me refiero… Tranqui. Vas de traje y te has puesto gomina. Está claro lo que vas. Sí. O sea, y más siendo tú, Skyne. O sea, ya sabemos a lo que vas. Sí. Grabar un vídeo promocional. Gente. A currar. Está currando, exacto. Olaf baneado. A ver… Olaf baneado. Uf. Qué pereza me da Smolder, pero como concepto. Es que me da igual que lo juegue Supa o que lo juegue Viper, gente. No sé si os pasa el chat, no me gusta nada el concepto del campeón, tío. Mirad esto, ¿eh? Van de Jax y van de Olaf, que creo que son campeones que contra Smolder debería ser muy buenos. Es que a ver, quizá no estamos haciendo mucha pero paja el con Jax Smolder. Porque, claro, y Adam es el mejor pick de… ¿Sí? Olaf es el mejor pick de Adam. Chinzao aquí es lo más fuerte que queda, yo creo. Chinzao me gusta, la verdad. Di estaba baneada. A ver el last pick. Vamos a ver. Hay cositas por ahí, yo no veo tan claro algunas. ¿Qué Blaine piqué a Adam aquí? El Ornn, el Casante. Está Casante. Casante. Tienes Casante y Bolivar, sí. Bolivar en la jungla. Puede hacer la típica Bolivar contra top también. Bolivar contra nuestra compo no es bueno. No. Ir hacia nuestra composición, uf, durete. Puede ser Bolivar, Gragas, cosas así. Renekton. Un Renekton de una blind pick, vale. ¿No? De toda la vida. Vale. Smolder top Reven, paja histórica, ¿no? Contra Renekton puede ser peligroso, la verdad. Quizá no te lo. Contra Renekton no me lo pillaba Smolder top. Smolder top, pues júgate un Casante contra Renek, Mirwin. No tengas vergüenza ninguna. Contra Casante, incluso. Ornn. Incluso un Rub le podríamos jugar. La Ani. Una Ani. Le hacen bastante contra la Nico top. Es Nico top. Nico a de Nico top. Es. Hostia, estoy totalmente cagado y no tengo ni pito ni culo, tío. Es Nico top. ¿Qué? No tengo ni pito ni culo, tío. ¿Nico AD top contra Renekton? A ver, Nico puede ser AP top, pero Nico top puede ser AD. Sí, sí. Yo creo que va a ser AD. No, pero digo, que por poder puede ser AP, pero va a ser Nico AD. ¿Sí?
A ver, pues que puede ser Nico P. O sea, es decir, Nico AD es como vamos a ver, Nico AD, para que me entendáis, es como si fuera TF top, entre comillas. Pero yo creo que es mucho mejor IAP. Y Nico AP, pues es la A ver, otra cosa es que vayas con el Nasor Tut y tal, si, para split y claro, tal torres. O tienes o la Nico clásica o la Nico AD, pero rollo la TF, AD, no sé, rollo Ari. No sé si qué tal funciona ahora. Yo supongo que contra Renekton bien. Es sí, como claro, la Ari. Luego ah, luego. Claro, igual. A ver, Mirwin, hay que pensar que es un jugador que ha jugado Ari AD contra Renekton, sí, por ejemplo. Sí, sí, le gusta este concepto. Ahora lo veremos. Ahora, puede ser Nico AP, puede ser Nico AP perfectamente. A ver. ¿Qué es mejor contra Renekton? Me imagino que las dos cosas van bien. Tiene rango, tiene stun, se debería defender de los ganqueos. A ver, la Nico AD es mucho mejor en línea. El tema de Nico es en el uno contra uno. Es una bestia, porque con la pasiva hace muchísimo daño con autoataques y el daño base de las habilidades. En el uno para uno, Mirwin debería ganar y sacarle ventaja a Renekton. Problema que tiene en los ganqueos. Porque encima Renekton es un campeón que habilita mucho a los ganqueos. ¿Qué pasa? Que a la vez tenemos un Smolder. Entonces, si vas arriba, abajo, estoy libre. Claro. Y Reven, esto lo hemos utilizado, como hemos dicho, para flexpiquear Nico y meter a Ani contra Ari. Claro. Que Ani contra Ari es la respuesta que se está viendo contra Ari. Ya la jugó ayer Caps y obviamente es uno de esos campeones que funcionan bien contra Ari. Por mucho que tengas salto, te comes el Tibers, te quedas completamente parada. Si llega Chin Zhao, Ari es bursteada. No, y obviamente Ani tiene muchísimo rango de autoattack y debería estar bien. Aunque hay que decir una cosa, Caps se llevó la primera sangre y aún así en línea perdía un poquito en minions. También Ani es más para neutralizar a Ari ya que para reventarle la línea. O depende cómo quieras jugar. Ese es un lock. Puedes hacer la mítica de tengo el oso, te lo tiro, mitad de vida, gano prio, me muevo a… Que antes se hacía mucho también. Igual juega de ese. Pero sí que verá que Caps en línea contra Ari, no nos esperemos ahora que sea el counter de… Yo digo counter a nivel de neutralizar a Ari en general en la partida. Porque uno contra uno, Caps no dominó tampoco a Ari. Lo que tiene Ani también es que es muy fácil jugar alrededor de ella para gankear. O sea, es que Ani te hace flash stun y estás muerto. Es muy difícil sobrevivir a y eso. Y tenemos contra Kalista, Chin Zhao, Ani, Nico. Son campeones, evidentemente, que te van a ir al cuello, que te pueden buscar el flanqueo y que una cadena de CC sobre Kalista o Ari puede ser absolutamente definitiva. Ya no contó Braum, que a lo mejor llegar a la backlane con Braum es más difícil y obviamente va a estar más con Smolder. Setup, evidentemente, rara. Smolder lo hemos jugado una vez y no salió mal. Ani la jugamos por primera vez, pero es verdad que es como respuesta de Ari. Y Nico top también aparece por primera vez. Por lo tanto, son campeones que no hemos visto durante este año. Habrá que ver cómo funcionan. Smolder ya sabemos lo que es, señores. Smolder es de escalado y de no escalado, súper escalado. Tiene un escalado definitivo. Objetivo, 125 cargas después. 225 cargas, al menos en este parche, para pillar el proc del dragón anciano. Y de ahí, Skyne, pues si en vez de 200 puede tener 500, mejor, la verdad. A mí me gusta mucho la compo. ¿Sí? Sí, me encanta porque tienes una teamfight muy, muy fuerte contra Kalista, ¿eh? Siempre se suele decir que los 5 contra 5 los pierdes contra Kalista. Tío, tenemos a Nineko, ¿eh? A Nineko, Chin Zhao. Que Chin Zhao, cuando a Chin Zhao tú habilitas a Chin Zhao con CC, una vez que Chin Zhao puede entrar a melee, es buenísimo. Claro. Pero necesita esa primera iniciación primaria para que Chin Zhao pueda entrar con la W. Y obviamente puede ser muy peligroso. La compo mola mucho. Y sí que es verdad que tenemos un Smolder que en línea es débil, pero os lo he dicho, arriba tenemos un matchup que debería ser muy ¿sabes ganador cómo para me nosotros? Hubiese encantado esta setup, Reven? Con Kalista, tío. Ya. Tú imagínate, si en vez de todo esto, en vez de Smolder, tenemos Kalista. Pero claro, la han perspicado. Pero ¿sabes qué pasa con eso? Que entonces tienes el contrarreloj tú, probablemente. Exacto, vamos full porque ellos tendrían una serie, tendrían ellos un Smolder. Exacto, sí. Bueno, entonces, son estilos. Pero, Reven, lo que no podemos hacer entonces es estamparnos, es estamparnos a las peleas. Lo que no podemos hacer con un Smolder es level 11. Esta pelea es rara. Vamos a pelear a ver qué pasa, porque nos vamos a doble equipo para Kalista. Claro, lo que no podemos hacer, gente, claro, es claro. Level 11. Bueno, technical pause, ¿no? Parece. Lo que no podemos hacer con Smolder es, hostia, al minuto 10, esta pelea es rara. Vamos a pelear. Hostia, triple para Kalista. Estamos jodidos. O sea, ahora sí que hay que meterle un poquito de paciencia, por favor. Esta partida, de verdad os digo, creo que va a ser súper importante el matchup en la jungla. No en el uno contra uno en sí, sino cómo van a decidir pasear y jugar alrededor de qué líneas. Porque lo he dicho, arriba, como campeona a Nico, puede ser un desastre. No, Reven, no van a gankar a Nico nunca. Yo creo que esto va a ser un protejan la bot. Claro, pero es que aquí hay mind games, ¿entendéis? Porque tienes que hacer sangre en bot. Sí, pero me da igual que haya mind games, porque a mí, si tú vas a top, aunque mates a Nico, para mí es worth it. Claro. Sí, bueno, depende. Yo creo que sí, tío. Si nosotros sacamos ventaja en bot, sí. Hostia, si simplemente el Smolder medio farmea, pero la Nico AD, como se quede por detrás. Pero no sabemos qué Reven, protejan a la bot lane. Nadie juega para top. No va a ser AD. Protejan a la bot lane, Reven, yo creo, ¿eh?
Y si matas a Nico, que tampoco te aseguran a matar a Nico, hostia, si Smolder no tiene ningún ganqueo, que pille y cargas. Nos ha jodido. Van a ir a por Smolder a muerte. Pues es que Ken Cross siempre se juega igual. Por eso. Siempre es el passing hacia la boldin, oleada grande y van a intentar divear. O sea, no digo en plan negativo, digo que en plan interesante. O sea, el Joya tiene una partida que tiene muchas decisiones distintas. Porque puedes jugar, defiendes alrededor, juegas a defender a Smolder, juegas a tu línea fuerte donde puedes sacar ventaja, que es Annie, que es muy fácil de ganquear, o juegas a predecir que van a saber que va a ser el bot, entonces van a ir top porque Nico también es un flanco fácil donde nos pueden sacar ventaja. El Joya tiene una partida por delante. Y yo estoy con muchos Skyne, ¿eh? No es fácil la partida para Boli. Al principio es muy fuerte en early game, pero luego Braum es muy bueno contra Boli. Annie puede ser muy bueno contra Boli también, ¿eh? A jugar, va. Y de hecho es que la compo de BTS tiene poco rango, ¿eh? Así que mola mucho. También es verdad, gente. Mola. Vamos a darle una chance a Smolder, porque es verdad que la partida que lo vimos contra G2. Quizá no es el mejor partner para probar a Smolder, pero sí que es cierto que yo Smolder, fuera de que lo estemos jugando nosotros, a mí en general no me acaba de convencer por el gameplay que tiene. A muchos en el chat quizás os pasa, lo acabamos de ver en Vitality. Y obviamente, por cierto, es Nico AD, Skyne. Hazme caso, coño. Está Nico AD. Hazme caso, Skyne, que es Mirwin, que no es AP, que es Nico AD. Sí, es Nico AD carry. Nico AD carry top. Y de hecho… Pues, ataque intensificado, espada de Doran. Esto es… ¿Sabes por qué lo hace? Porque si os fijáis, segunda rotación siempre está… baneado Twisted Fate, y para mí es lo más parecido tener a Twisted Fate en el equipo. Salvando las distancias ulti, de que claro. No tienen absolutamente nada que ver entre campeones. Pero es lo más parecido que pueda haber a TF. Sí, porque el hacer Illari en top ahora mismo… Metes presión en el uno contra uno, va bien contra Renekton, tiene el stun, no hay carta amarilla. Obviamente la ultimate de Nico ahora no va a tener tantísima importancia, pero es el mismo concepto, tener una de carry en top. Cuidado. Que pueda ganar el uno contra uno. ¿Qué pasa? Vámonos. Sí, de hecho, creo que este matchup es muy duro para Renekton. Si no recuerdo mal, cuando se jugaba Neko AD. No, Neko AD a Renekton lo revienta. Lo revienta. Es que lo revienta. No puede hacer nada. Por eso, o sea, Twisted Fate también tiene estos matchups donde el TF AD te revienta la línea. Esto es lo mismo. Mira. Incluso Nico te diría que es mucho más abusiva, ¿eh? Es que de TF AD. Yo recuerdo a Neko muy, muy abusiva contra Renekton. Pero luego, evidentemente, Skyne, pierdes esa fortaleza de Nico flanqueando la Nico AP, tiro ulti a 4. Ya. La ulti de Mirwin es una puta mierda. Sí. Aunque es verdad que le puede servir para cazar a alguien. También os digo. Yo creo que es AD, pero podría seguir siendo AP, ¿eh? Puedes hacer aún la del Ken, en la típica de empiezas con espada de Doran. A mí con ataque intensificado, no. Para mí es imposible. O sea, esto debería ser… No sé si se rusea la hoja de Furia de Guinsoo ahora. Hoja del Rey, Guinsoo, Witchen, ese tipo de objetos es lo que te haces con esta. Sí. Versión. Vemos a Bolivia. Y luego… Velocidad de ataque para bloquear la pasiva. Pero que además cuente que es para ganar uno contra uno. Saltado, mírate el Joya, se ha saltado el azul, se ha saltado todo. Quiere gankear nivel 2. Está Bolivia también por la zona. No lo ha visto. ¡Ha flaseado! ¡Queremos ir a por la bro! ¡Vamos! ¡Primera sangre para ahí! ¡Vamos! No puede meter auto… ¿Vale? ¡Sí! ¡No tiene flash! ¡Uno más! ¡Vamos, uno más! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Proteged a Smolder! ¡Proteged a Smolder! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Lo mata el Joya! ¡Lo tiene que matar el Joya! ¡No tiene daño! ¡No tiene daño! ¡Vamos! ¿La wave está bien? ¡No! ¡Ay! Hostia, pero… No, pero no puedo pusharlo si no, no creo que pueda. Chavales, ha sido 3-1 en bot. Me sudo la puta polla la wey. Está bien. Los minions me dan igual, tío. ¿Lo mata? No creo, ¿no? ¡Cómo! ¡No! ¡Vamos! Vale. ¡Vamos! ¡Va! Madre mía. Ha sido un 3-2, gente. Perdón, un 3-1. Me he venido arriba. Sí, pero que dos. Sí, pero tú tienes Smolder. Eso te iba a decir. Tú tienes Smolder, gente. Qué bien, Álvaro, tío. Muy bien, Álvaro, sí. Muy bien. Qué bien, tíos. Hostia, el Joya, lo tenía claro, ¿eh? Y no hemos matado en medio de milagro. ¡Ay! A ver aquí. Hostia, doble para Smolder level 1. Qué me parto la polla. Pegado la torre, tío. Qué pena, sí. No le llega a pegar la torre y se muere este. Y se muere Boli. Madre de Dios y de mi vida. Creo que al Joya le pega un minion. Ahí le pega el minion, sí. Sí, le pega un minion. Pero bueno, mientras no se muera. Mientras no se muera. Es lo que pega Boli, por favor. Lo que hubiese sido trágico es que no se muera aquí Bolivar o se muere el Joya. Sí, a ver, se le ha quedado la wave a Kalista. Sí, aún así, Chef, creo que decía que hemos hecho algo mal probablemente en bot. Sí. Tiene cero minion supa, ¿eh? Hostias. Y aún así tiene ventaja de oro. Hostia, a ver la wave esta que viene, porque tiene que ser un buen rebote, ¿eh? Es que, sí, claro, por favor, que no nos divienen esta wave, ¿eh? Hostia, la wave se ha quedado muy mal. Es hostia, esto es una puta mierda. La wave era muy importante. No tiene might. Nah, pie del azul. Hostias, trágico. Nivel 4. Trágico. Nivel 2. Trágico. Trágico, ¿eh? Trágico ahora mismo, ¿eh? Trágico media, ¿eh? Bueno, tiene smite, ¿no? Para el sapo. Va a haber pelea de smite. No, pelea de smite no. Tenemos tiene... que literalmente quedarnos. Cuidado, el Joya. Cuidado, el Joya. Dios, lo que pega Bolívar, tío. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es lo que pega Bolívar?
¿Lo va a matar Ice? No, ¿no? Uf, menos mal que la tanque. Tiene que pillar el nivel 3, Chinzao. Bueno, ni tan mal. Pille el nivel 3, Chinzao, por favor. Ahí está. Sí, es level 3, Chinzao. O sea, tiene que ir a base, literal. Bueno. No, por favor, no te comas eso, ¿eh? No te comas la tormenta, ¿eh? Que va a quedar debajo de Thor. No, se va a quedar, ¿no? Da mucho miedo. La putada de todo esto es la cantidad de experiencia que estamos teniendo. No me jodas. Pero lo hace bien Álvaro, cubriéndole la salida. Sí, sí, está. Lo que pasa es que ahora… Pueden divear, ¿no? No sé si pueden divear, con el inquebrantable. No tienen summoners. Ellos no tienen summoners, al menos. Algo es algo. A ver, lo bueno es que el inquebrantable a Calista hace que no tenga ninguna habilidad, ¿sabes? Sí, creo que no pueden divear. Tienen dos minions. Bueno, venga, va. Vale, bien. Señores, que estamos con Smolder, ¿eh? Calma, ¿eh? Que estamos con Smolder, calma, ¿eh? Por delante en oro, de momento. Sí. Van al dragón. Joder, dragón infernal el primero. Me cago en la puta que me parió. Sí, bueno, pero esto iba a ser así. Calista es lo que hay. Ya, tiene presión en early, tiene dragón. La putada ha sido Quentin Sakil en medio, tío. No ha llegado por 10 de vida, pero bueno. Ya. Eso ha sido jodido. Lo ha jugado bien Frescobuy al final, ¿sabes? O sea. Pero bueno. Y bueno, ya hemos visto un poquito lo que es Bolívar en early también. Obviamente, Bolí sabemos que tiene muchísimo daño. Mirwin en top. Por cierto, Mirwin en top casi mata. O casi mata o casi se matan. Doble flash. O casi mata o casi lo matan. No lo sé. ¿Se ha pillado botas? Cuidado. Cuidado con estos bots. No. Se ha comido muchísimo daño, Supa. Ya, esto es dive, ¿no? Esto es dive, ¿no? Sí. Tenemos TP de Dani. Sí, pero creo que podemos correr. Sí, podemos correr, podemos correr. Sí, algo es algo. Viene Ari. Viene Ari con ulti, por favor, no nos calentemos. No nos calentemos. Sí. Tenemos que respetar vaya lo que hay. Campeada, madre esto de Dios. Contábamos con ello. O sea, vaya campeada, madre de Dios. Es lo que van a querer hacer, retrasar al Smolder. Sí, joder, retrasando al Smolder. Bueno, no, es sí, lo ya, que ya. Hay. Calista contra Smolder. Calista contra Smolder es lo que hay, gente. A tener paciencia. Ya, pero aquí la sangría esta es histórica. Esta es una sangría de cojones. Pero muy tocha. Sobre todo por tema de experiencia, que estás al 3 y el otro al 5. Sí. Es una puta fumada eso. Me cago en la puta, tío. Bueno, arriba Mirwin metiendo presión ante un Renekton, siempre es una buena noticia. Le va a meter la primera placa. Mirwin que está ganando la línea. Ya vemos cómo es un Aniko totalmente AD con esas grebas de Berserker. Buah, cómo me encanta ver a Mirwin en estos campeones, lo tengo que decir. Sí. Se ha llevado el Yoya. Rollo, los Kevins. Y se quiere llevar también el cangrejo. Hay que aguantar, gente. Sabemos lo que tenemos en bot. Y como dice Skyn, de momento no estamos tan lejos. Nos hemos llevado dos Kevins, una puta. Joder, los primeros dragones, dragón infernal y Gestek, macho. Que es verdad que no hay alma de esto, pero como dragones individuales, toma bastante los huevos, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, en cuanto. A ver dónde tiene la ventaja. Aunque con todo lo que ha pasado en bot, sí que es cierto, donde sí que nos sacan es en experiencia. No tanto en oro, pero en experiencia. Claro, en oro te sacan 70. En oro no es nada, pero la experiencia a veces es importante. Es trágica. Los niveles. Por el nivel 6, sobre todo, al nivel 6 te pueden forzar muy fácil. Sí. Tú serás 5 probablemente. Y se te puede complicar. Hostia, este matchup es que es duro para Renekton, ¿eh? La mala. Sí, sí, me gusta. Lo que es que no puede jugar, ¿eh? Quieren buscar volver abajo, yo creo. Sí, sí. Es verdad que ahora por lo menos tenemos summoners, ¿no? Algo es algo. Level 4, summoners… bueno, algo es algo. 3 para 3 nunca podrán divear. Pueden divear con la mid-prio. Si se mueve Ari, sí que pueden, bastante fácil. Menos mal que tenemos dos skins en el dragón. Si no… Yeah. Menos mal. Aquí no hagamos tonterías, ¿eh? Aquí nada de tonterías, por favor. Es 6, SEO. Por favor. Qué puto miedo me da eso. Por favor. Tiene que saltarle. No, y Álvaro salta. No, estamos bien. Muy bien. El Yoya está por bot. Vaya campeada. Vaya campeada histórica. SEO que se la pela todo. Esto contado con ello, debería. Sí. Por eso cuando decía Rebelo de jugar para top. Claro. Si es que lo de top, chavales, los que somos top laners en el chat ya sabéis que somos una pedazo de mierda. No se acuerda de nosotros ni nuestra madre. Aquí todas las partidas son iguales. Vale. Se la ha quedado el Yoya. Sí. No sé cuánto le quedará para el 6 a Chinzao. Sería interesante saberlo. Y aquí cubriendo todo. La profe está tocaete. No estamos tan mal. Se mueve Ari. Se mueve. Tiene TPA dentro de poco, pero creo que no le va a dar para esta oleada, ¿no? Sí, pero me lo debería haber avisado Frescobuy, ¿no? Me imagino. Sí. Él está viendo. Y no tenemos humo ni tenemos la profe ha perdido mucha vida. Sí, diría que estamos. No hay dive, no hay dive. Bien, vale, el Yoya vale, cubriendo. Vale, bien, muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Frescobuy lo ha caleado. Frescobuy tiene TP en poco. Muy bien. Y el Yoya que sigue a nivel 5. Madre de Dios, vaya partida. La madre que me parió. Level 7 Ice, por cierto, ¿eh? Level 7 Ice. Qué barbaridad, tío. Se tiene que quedar chinzado, ¿eh? O no. Lo deseo está siendo… ¿Qué cojones es eso? Madre mía, Dios. Se tiene que quedar chinzado, ¿no? Bueno, es que no se puede farmear. Vale. Level 5 supa. Se ha comido un golpe de torre Ice. Algo es algo. Todo suma. Todo suma. Hay Blue ahora. Quieren robar el Blue. Frescobuy tiene el TP disponible. Santo Dios y de mi vida.
Santo Dios, y de mi vida. Está poniendo mala hostia esto. Me está poniendo de mala hostia esto, tío. Putísima madre, pesado. Oh, del co-streaming. Siempre preguntáis qué pasa. No sé qué has preguntado, tío. Has pegado una pregunta ahora a mitad del mapa que es bastante jodida, la verdad. Vale. Por esto ha jugado este señor. Toma. Puf. Toma. Y no tiene TP Adam, no tiene TP Adam. Esto es otra placa. Sí, Adam está jodido. Le está reventando en top. Ay, Bálvaro está muerto. Puede huir con el inquebrantable, ¿no? Tiene Heal y todo, tiene todo. Sí. Vale. Vale, de Dios, tío. ¿Qué cojones es esto? No, está siendo un campeo histórico, pero bueno, es lo que hay. No sé, es que no sé. Pero. Lo del nivel. Mirad la barra morada a la izquierda de los summoners. Eso es la experiencia. Ah, no, sí, sí, claro. Sí, sí, la barra morada es la experiencia. Sí, sí, pero claro, el tema es que tienes que tener clicado el campeón para ver quién tiene experiencia. Claro, claro. ¿Sabes? Entonces, si no lo clican, si no lo clican, no lo podemos ver. Claro, ese es el problema. Bueno, ¿qué decías, Quentin? No, que te iba a decir. Os digo una cosa, no estamos tan mal, ¿eh? Que os lo digo de verdad. Sí, que se ve la barra. Que lo que necesitamos es el level 6 en su. Ah, la barra, hostia. La barra está. Claro, está muy cómodo. La barra se ve ahí, la barra. Oh, al lado sí, sí, de… sí, se ve, pero es. Hostia, no la había visto. Hostia, no la había visto en mi vida. Dale. ¿Han puesto esa barra en el espectador? Tienes razón, sí. Hostia, pero se ve muy poco, te tienes que fijar un montón. ¿Qué cojones? Hostia, a mí la miopía no me da para verlo, ¿eh? Claro, el problema es que si, no, si tiene poquita no se ve. A veces es mejor ni verlo. Yo ya tiene que gastar la ulti. Tiene llega que, al curar vale. De Álvaro. Y para lo que está pasando, 500 de oro no es tanto, ¿eh? Vale, flash de Renata. ¿Podemos? Cuidado, Supa. Cuidado, flash, Supa. Tiene limpiar. Flash de Sheo. Algo es algo. No hay ningún TP que podamos tirar. Ya, Frejubi, por favor, muévete un poco, hijo. En serio. Ya. Claro, claro, muévete, porque es que, coño, tengo, hay cuatro tíos en perma. Tío, no podemos jugar esto de ninguna manera, tío. Ya, no sé, tío. Es que acaba de tirar TP a medio encima. A ver, también te digo, Fresco Wii tampoco está habilitado, tío. Venga, sube al 6 Supa ahora. Ahí está. Tiene ulti para limpiar esto. Ah, pero estamos aquí jodidos, ¿no? Joder, Álvaro no puede hacer buena R de Supa. Vale. Buena R de Supa. Llega ulti de Kalista, pero Fresco Wii tiene que llegar. Pero sale bien. Shutdown para Chistao. Sale bien, sale bien. Vale, 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 sale bien. Ni triple kill, triple kill para el Yoya. Es un 3x2. Puta madre, puta madre. Dos kills de equipo. ¿Qué poco ha hecho Álvaro ahí, vos? Hostia, Álvaro, qué bueno eres, tío. Sí, Álvaro. Hostia, Álvaro, qué bueno eres, tío. Ha jugado todo pixel. Y aquí espérate. Aquí bueno, está. Por cierto, lo bueno, Remen, es lo que te decía. Mirwin línea gratis. Claro. Por lo menos Mirwin línea gratis. Y lo bueno de eso es que no solo escalamos súper bien por el Smolder, sino que mira, van a tener Álvaro aquí. Dios. Madre mía, tú. Álvaro lo ha jugado. Álvaro lo ha jugado perfecto. Menos la primera Q, todo perfecto. ¿Por qué no se mueve Fresco y Reven nunca, tío? Porque si llega él abajo, lo que están en mitad. Esperando. Ya, también están, es cierto. Están en la zona no, de no puede chequear. Claro, no puede entrar. Entonces, bueno, a ver, poder darte la puta vuelta por arriba. Claro, no, que pero entiendo lo que quiere decir Reven. Es verdad que depende cuando te muevas. Encima, y te mueves contra área. ¿Hasta qué punto queremos pegarnos ahí en el Tribush un 3x3? Vamos ganando la partida, señores, con Smolder. Vamos ganando la partida con Smolder, señores, Y Kalista solo 300 de oro por delante. ¿Yo? Señores, cuidado, que estamos ahí, Este Drake podemos pelearlo, yo creo. El problema es la falta de visión ahí abajo. Ya. Pero teníamos oso. Ani tiene el destello. Tenemos objeto en Yoya. Ya, pero no tenemos visión, no podemos ir. El Yoya se ha llevado una triple, se ha puesto 600 de oro por delante, 4-1. Esta partida está siendo muy dura de ver en bote, tíos. O sea, qué pesados la madre que me parió. Pero claro, cada vez estamos mejor. Obviamente ya, cuando vas pillando experiencia, tres placas para Mirwin que le saca 800 de oro a Renekto, por cierto. Adam tiene que estar hasta la Adam polla. Tiene que estar hasta la polla. Literal, De hecho, 300 de oro en bot, con las placas y la que están liando y el farmeo que saca… Estamos de puta madre. Estamos de puta madre. Lo único que es una partida de ansiedad, porque no paras de estar sufriendo. Lo jodido hubiese sido que ese tío le saque 1.500 y lo que tendría que sacar. Y además, Kenkro, Boli va perdiendo efectividad. Es decir, no es lo mismo gankear a Smolder level 3 y Brown level 4 que ahora. El Yoya le saca nivel… Por eso. Ahora ya es diferente los gankeos en bot. Brown tiene ulti, Smolder tiene ulti, Summoners… Claro, Supa al nivel 3 es una mierda. Supa con Segador de Esencias y level 7 es más difícil. Quieren matar en medio, Queremos matar en medio a Annie. Esta torre, pero creo que contra, ya esta torre se vende, ¿no? Contrario, muy complicado. Tiene Mercs… A no ser que tires ulti. O sea, el Yoya va muy fuerte ahora mismo también. Sí, de hecho, un 3x3 en bot, cuidado, pero la torre está al caer, Hay que tener cuidado con la Brof, el ulti, gana mucho tiempo. El ulti bajo torre también. Cuidado con esto, va a tirar Álvaro la ulti para limpiar. Llega la ulti de Smolder, se puede morir. ¡Está muerto! ¡Vamos! Cuidado con Ari, por favor, cuidado con Ari, Javi. Vale. ¡A 100 de oro Smolder, señores! Ari se está moviendo. ¡A 100 de oro Smolder, señores! Esto lo firmo. Bueno, y arriba. Y arriba la que le está pegando Mirwin es tremenda. Ya te coja del rey. La cara de Adam. La nicua de gente. Los del chat. Los que sigáis a Mirwin desde Stonebringers y Bison, ya sabéis que se venía esta guarreada. Estaba claro,
Nico AP, mis cojones, Nico AP. No juegas en una Nico AP en la puta vida. Vale, ¿hemos visto a Sheo? Sí que creo que sí que lo hemos visto. Lo que quería decir de Renekton… ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Bien! Es que pensar que Renekton… ¡Hoy me ha encantado! Me ha encantado la Nico AD, tíos. Os lo digo en serio, que es rollo TF, salvando mucho las distancias. No juega AP en la vida. ¡Qué paliza le ha pegado! Se ha llevado primera torre. Estamos casi 2.000 de oro por delante con un Smolder, ¿eh? Hostia, que se haya llevado Mirwin la primera torre cuando se la estaban a punto de llevar en bot, brutal. Y sí, lo segundo, Renekton está hecho para ganar la línea. Ya. Si te un Renekton por detrás, este sí, Renekton es un saco de boxeo para que te peguen, tío. Y además es que si te fijas, Reven, el hecho de mandarle un matchup de Rangel le fuerza a ir PTA, que no es la mejor runa de Renekton ni de cachondeo. Luego, en términos de objetos, ah, tiene… 113 cargas, ni tan mal, ¿eh? No, no, va brutal. No, que va muy bien. O sea… Porque… ¡Ah, que tiene 115 cargas, supa! Claro, ahora 120, pensad que no ha podido cagas, farmear mucho… Pero ha tradeado que flipas. Claro, o sea, claro, el Smolder, cada minion que farmea es una carga, pero cada habilidad que le da a algún campeón le da carga también, ha estado, tanto la W como la E. Es que, escúchame, ha estado en la 7 kill del equipo. Claro, que es que va 3-2-4. Claro, es que en bot sale una cojones y ha estado en toda la… No, no, creo sinceramente que el trabajo de Álvaro y Joya en bot de aguantar eso… Sí. Junto a Supa ha sido una locura. Mentalmente, lo que han salvado en bot, gente, ha sido una puta locura. Y mentalmente. Y ahora Boli no es lo mismo que hace 5 minutos, ¿eh? El Boli del 15 no es lo mismo que el Boli al 9, ¿eh? Ya vas a por Supa. Cuidado, que Supa tiene un ítem. Tiene un ítem y medio. Este… No, no, no. Vaya guerreada hemos pegado en bot, ¿eh? Con cojones de toro español. El Heraldo, que se lo lleven, me la pela. Si entonces llevo aquí primera tenemos torre. Tenemos que respetar. Ari sí está en medio y tenemos a Ari en bot. Así que tenemos que ir con cuidadito. Madre mía, Adam, te tienes que ir. No, de aquí. Adam no puede jugar. Adam, te dijo, lo que pega la Nico, bo. Lo que pega la Nico AD. Que tampoco es tan rara, ¿eh? Porque Nico AD. No. Yo se conocía de hace mucho tiempo y Mirwin es un tío que ha llegado a jugar Ari AD. Por lo tanto, esto te lo puedes más o menos imaginar. Pero me ha encantado ese flex pick del final, la verdad. Yo me he quedado impactado, sinceramente, con Smolder. Pero claro, veo un Smolder que está a 400 de oro de Kalista, lo firmo todos los días de mi puta vida. Evidentemente, vamos. Buah. Vaya guerreada hemos pegado en bot, con cojones de toro español, ¿eh? Hemos pasado 125 cargas en Smolder, ¿eh? Así que ya el wave clear en medio es muy fácil. Sí, sí. Y claro, y ahora Vitality, BDS, perdón, Skyne, se queda con la sensación de hemos jugado absolutamente toda la botlane y no vamos ganando la partida. Les queda ahora mismo, yo creo, unos 10 minutos para apretarnos. Los dragones. Y que Kalista, yo creo que unos 7 minutos por ahí. Oh, cuidado. Cuidado, pueden ir a por Nuk. Nuk se queda sin ulti para el dragón. Creo que no le va a recuperar. No. Hostia, la condición de victoria que les queda es apretarnos en los dragones, ¿eh? Yo creo que es apretar en los dragones y generar. Y por lo menos es que hay en alma de nube, que está bien, pero no es la peor. No te. O sea, no es la peor de todas. En Ari es peligrosa por el tema de. Y en Bolívar para cazar a Smolder. Sí, pero una Majestic, claro, Reven. Prefieres la de nube, desde luego. ¿Cómo lo ves, Paula, de momento? Yo también te digo, yo soy el Adam, veo que juegan todo abajo, que no sacan realmente lo que tienen que sacar, que metían a la primera torre y que encima no estamos bien en el game y el otro ya tiene las cargas, me vuelvo loca. Y más, yo soy el y Adam. No, no, y encima es Adam. Encima es Adam. No, Adam, claro, ya ese encima, tío está, que… Ese tío está ya implosionando, yo creo. Sí, vaya. No sé si implosionando, pero desde luego que ha tenido una línea muy complicada, la verdad. Cuidado en estos sitios con… ¿Vamos a por tier 2, creéis? A ver. Cuidado, vamos a ver, cuidado. Van a por Álvaro. Álvaro que quiere aguantar. Oye, tira aguanta la ulti. Álvaro, loco. Puede ser bueno. Brauma aguanta mucho. Se ven problemas. Llega la ulti. Qué por parte ulti de Smolder. La ulti de Renata, que solo le ha dado a uno. No está nada mal porque Seo prácticamente no puede ni pelear. Seo prácticamente no puede ni pelear. Se va a ir para base Bolívar. No tiene ni flash ni ulti. Tampoco tienen ulti de Renata. Lo puede regalar BDS porque vale, no tienen jungla. ¿Podemos medio? No tienen jungla. Vamos a ver Bolívar, qué pasa. Puede haber peleas. Un 5 contra 4. Llega el Dominus de Renekton. Puede haber flash pelea Mirwin, también. Frescowi tiene el Tibers. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién se lo lleva esto? El Yoya se lo puede llevar. Vamos a por la Brock. Mirwin que se quiere poner por delante. Renekton se saca el tanto del mundo. ¡Vamos! ¡Álvaro es Dios! ¡Álvaro es vamos mi papá! ¡Álvaro dice! ¡Protéjanse detrás de mí! Nos llevamos el dragón. Paramos el alba completamente y Supa. Que diría incluso ahora mismo que creo que se ha puesto por delante de Kalista. Lo mejor que ha podido pasar. Querido, la kill para con él. Esto, han querido pelear 4 contra 5, BDS. Me sorprende bastante. Cuidado, cuidado, cuidado. Van a por Álvaro. Álvaro puede estar en problemas. Le han ruteado. Viene Frescowi. Frescowi tiene el túnel. Yo ya pega una barbaridad. Ay. No va a sobrevivir finalmente. Último golpe. No me lo creo. No te puedo creer. No me lo puedo llegar a creer, tío. No me lo puedo llegar a creer, tío. Joder. No me lo puedo llegar a creer. Es que ayer el backeo ha sido malo. Hostia yo puta. Creo tío que ha sido un bait.
¡Hostias! Si te has fija- porque si te fijas, se han dado la vuelta instantánea. También os digo, también os digo, estamos muy bien. Tres veces a uno de vida a la Ari, que sí. También hay que recordar la de línea. Ya. Sí, es verdad que en el LoL no existe la suerte, pero esos 10 de vida, gente, duelen. La verdad, duelen un poquito. Esto, la verdad. Calentada tremenda de Ari. 4 contra 5, ¿eh? Confiaba en revivir hay con la W de Renata. Se ha calentado, pero, Álvaro, sí. Pero ahí no tienen que pelear esto. Esto es muy bueno para nosotros, el llevarnos este tercer dragón. Porque de esta forma ya no están a punto de alma y ya los siguientes deberíamos llegar con las cargas de Smolder, ¿sabes? Que es lo que le ha pasado a Giants antes. Han estado obligados a pelear un cuarto dragón con 200… ¡Hostia puta! ¡No me lo puedo creer, tíos! También os digo, ¿eh? Joder, macho. Era kill para Smolder encima, ¿eh? Sí. ¡Joder! ¡La Smolder, madre que me trajo, bueno, tío! Bueno, las cargas de Smolder van para arriba, ¿eh? Mira, los 177. Bueno, es que va mejor que antes… No, pues no, no. Carthy. Va, Smolder, va mucho mía. Mejor que Carthy. Sí, 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 sí. Y Carthy antes ha llegado a tener 400. Está a 180. Bueno, 300 está. Recordemos que a Giants contra Smolder ha necesitado Alma de Montaña, dos Nashors y dos… Y Elder. Y creo que un Dragón Anciano o dos. Un dragón antiguo. Cuidado. Uno. Uy, cuidado. Y a ver, podemos. No llega. ¿No? ¿El oso? Oh, sí. Llega el oso, los hermanos. ¡Uno más! ¡Llega la ulti de Smolder! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Está muerto! ¡Kill, kill, kill! ¡Kill para Fresco! Vamos, está bien, está bien. ¡Shutdown! Todo el rato a uno de vida por ahí. Otra vez a uno de vida el puto Bolívar de los cojones, Mirwin, que mientras tanto sigue en operación. Meterla. Operación 200 minutos, te saco dos. Tiene Kinso 100% y yo no sé si ahora que buscas Witchen. No me ha gustado el flash de Supa, me ha jodido tirarlo, pero es lo que hay, gente. Ya. Yeah. Es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos. Es un shutdown, lo que se han llevado. Es un shutdown, es cierto. Fresco, bien, bien. Sí. Y Frescowi que se lleve un poco de orden está bien, porque casi todas las kills se las había llevado Supa y bueno, casi todas no, todas las kills las tenían el Joya y Supa. Así que Fresco esté un poco por delante también nos viene muy bien. Joder, Adam está completamente fuera de la partida, El Renekton saco de patatas. Literal. Sí, ahora lo que tenemos es que aprovechar esta Nico. ¿Sabes? Hay que aprovecharla con todo lo que saca. Bueno, Nico con Guinsoo, ¿eh? Nico ahora mismo es el de carry del equipo, Quentin. Sí, bueno, dos ítems y sobre todo cómo funciona el personaje. Doble ahora pico Supa. Lo bueno de la hoja de furia de Guinsoo es que ahora la W bloquea dos veces. Doble pico Supa, ¿no? Para pillar. ¿Eso es porque es exactamente, Quentin? Pues uno es para el Sojin y el otro… Porque tendría el oro para otro. ¿Podemos pelear aquí? Y otro no lo sé. ¿Queremos entrar? Cuidado con esto, vale. Puede haber pelea. Me da miedo esta pelea. Vamos a por boli. Llega la última por parte de Renata. Cuidado con esto, hay teleport también, la quest muy buena, sin problema. ¡Vamos! ¡Sheo está muerto! ¡Sheo está muerto! Tiene que utilizar la llamada del destino. Tiene que utilizar la llamada del destino. Le queda muy poco para recuperar el flash a Frescowi. La ulti de está, Nico. Está flanqueando Frescowi, Ojito con la Ani. Vale, gente, la ulti de Nico no la puedo utilizar para hacer engage, también os digo, O sea, es como no, cuando se juega en el Kieran de AD. Exacto, no es Nico, o sea, no puede hacer engage con esta Nico. Literalmente, no sé si la ha tirado para protegerse o simplemente la ha fallado y la ha tirado al aire, pero no esperéis que sea una Nico que flanquee porque es una puta mierda. Tenemos que ayudar a Supa. Que mira, tenga, esto es lo que hace la Nico AD. Que tenga 15, esto. Pero no va a tirar ninguna ulti a nadie, prácticamente. Pero. Le faltan 15 cargas para llegar al, a 225. Sí. Para Supa. Está muy bien, Minuto 22. Está muy bien, está madre muy bien, está muy bien. Claro, ¿por qué ha hecho lo del doble pico, tú crees, Skyne? Porque tendría oro para el pico del Shojin y otro más, ¿no? Sí, yo creo para eficiencia. Ya. Sí, eficiencia sin más, ¿no? Sí. ¿Cuánto le queda? 219. ¿Las va a tener? Le faltan dos. ¿Las va a tener en el dragón? Está vamos. Bien. Sí. Vale. 50. ¿Y tiene Shojin ahora? Sería brutal, si tiene Shojin. Y el Yoya 5-2 en la partida no con corazón creo de hielo ya, ¿eh? El Yoya ¡sí lo tiene! Vale. Tiene Shojin. Está gordísimo. Shojin y cargas, ¿eh? Sí, estamos en una posición vamos, en la va cual nos podemos alégrate permitir un poco, Paula, por favor, en serio, que estamos bien. A ver. Alégrate a ver un poco, por favor, que estamos bien. A ver. Estamos bien, pero… Sí, pero estamos… Pero estamos con calma, pensados con calma. Claro. La torre de medio que no cae. Mirwin, que no tiene flash. Nos quedan dos cargas para tenerlas de Smolder. Me parto la polla. Quiero una buena ulti de Frescowi, tío. Hemos visto muy pocos osos en lo que llevamos de partida, va. Ya. En la teamfight ya lo pilla bueno, la Smolder, En la teamfight ya pilla la pasiva. Sí, es verdad que aunque no pille esto… Claro, a la que pega una Q… A la que pega una Q la va a tener. Así Álvaro que se pone por delante. Mirwin se quiere también meter un poquito por delante. No, ya tiene las cargas. No nos calentemos, ya las tiene. Ya las tiene Supa. Supa no tiene flash, pero tiene las cargas. Estamos con Smolder ganando al minuto 23. Esto es importantísimo. La torre de medio que está muy tocada. También os digo, es un dragón que de momento no es decisivo para nadie, Ojo, Fresco, güey. Pero es agradable. A ver, para ellos es punto. La verdad. Cuidado con Adam por detrás. No apetece que se lo lleve. Lo hemos visto a Adam, lo hemos visto, Adam. Pueden colapsar. ¿Quién se lo lleva? Se lo puede llevar el Yoya. Parece que nos lo llevamos nosotros. ¡Vamos! ¡La bropa está muerto! ¡El Yoya se lleva el dragón! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esto es Nashor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Álvaro, que aguanta! ¡Álvaro, poneos detrás de mí! ¡Vamos al Nashor! ¡Ojo! Doble para Fresquito. Puede haber pelea. El Yoya quiere nivear. ¡Se quiere! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está. ¡Vamos!
¡Vamos! Vale, y Melzeta ha sonreído, Melzeta ha sonreído, qué bonito. ¡Joder! ¡Primera teamfight que ganamos en un puto año, tío! ¡Vamos! Vale, 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 vale. ¡Qué bien está! ¡Vamos! ¡La puta madre! ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Por favor! ¿Quién lo han hecho? Vamos, aquí, tío. Qué bien que hemos matado a la Renata. A mí nos hemos llevado el de muy buen oso de Prescowi. La one shot out. La ha pegado el oso. Y Álvaro está haciendo una partida. No, la partida de Álvaro es increíble. Y la de Supa, ¿eh? Que los dos han tenido que jugar una bot lane. No, sí, sí, que sí, si no, son Skye ni Shiro, salen 0-27. La guerreada, que hemos pegado en bot, es una locura, ¿eh? Y mentalmente la hemos aguantado, ¿eh? Es que yo creo que es más chungo incluso aguantarla mentalmente. Sí, 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 esa presión. No paran. O sea, claro, Bolivia es que ahora ves a este Boli y, claro, Boli, ahora ya nada. Pero, antes, claro, Boli era insoportable, tío. Y ese Renekton… Pues mira, Renekton… Van a por Adam, Adam en problemas. Adam es totalmente useless. La paliza que le ha pegado el bueno de Mirwin. Adam al TF4. Que no le ha dejado jugar la partida. Adam está en plan, sacando de aquí, por favor. Ese Renekton es Adrian Zaytor en las Flex Q. Hostia, cuando enfocan a Adam en la cámara, gente. Que tenga que ser en las Voicecom, la verdad. Hostias. Wow, qué bonito. Vaya tiltada. Oye, esa Nico a de top, tío. Qué bonita, qué recuerdos. Le saca 2000 y pico, la tiene que sacar por ahí. Míralo. Vamos a intentar, por favor, sin throws focus, Por favor, sin throws focus. Vamos a por la torre. Tiene flash for Scowy, Vamos a por la torre de inhibidor. Un buen flash. Lo que Calista, pega ya, el dragón ya pega, Smolder pega mucho. Ya pega, Tenemos el Tibers. El Tibers por delante. El Tibers que tanquea la torreta. Es que es un Smolder por delante, minuto 25. La torreta que ha caído. Nuk se tiene que ir. Cuidado con esto. Nico nos la pone en medio. Coy, lo que pega Smolder. Ahí lo que pega Smolder. Calma, que Mirwin tiene incluso el CP. El inhibidor que ha caído. Estamos ganando con Smolder el minuto 25. Esto es el mundo al revés. Vamos a por Nuk. Lo que pega Smolder es una locura. Supa se calienta. Por favor, que no vuelva la locura. Medio, medio. Que no vuelva la locura, Medio. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Muy buen push, muy buen push. Estamos va. Ganando a BDS. Quedó tercero en el split pasado. Prescowi, Viene de ojo hecho de reventar Prescowi. A Fnatic ayer. ¡Ojo, Prescowi! ¡Cuidado bueno, con esto, Tibers! Bueno, ¡qué bonita la teamfight! ¡Qué bonita la teamfight! ¡Qué bonita la teamfight! ¡Esto es GG, señores! ¡Qué estopeada, joder! ¡Que no nos entierren todavía! ¡Que no nos entierren todavía! ¡Que este muerto está muy vivo! Uy. ¡La torre de Nexo que ha caído! Cuidado. ¡Viene Eri con todo! No ganamos, ¡cuidado, tranquilo! Ir, ¡tranquilo! Que ¡tranquilo que esto está controlado, Reven! ¡Tranquilo que esto está controlado, Reven! ¡Tranquilo que esto está controlado, Reven! ¡No te cagues encima, gafitas! ¡Tranquilo, Reven! ¡No te cagues encima! ¡No te cagues encima, Reven! ¡Ahora sí que te puedes cagar encima! ¡No! ¡Mirwin la ha matado! Vamos, Bueno, está muy bien. Dos inhibidores. Calma, ¿no? Calma, calma, joder. Calma, 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 calma. Qué pena, soy muy poco. Pero prefiero que hagan esto. Calma, calma. A calma, no pelear como hemos hecho estos días. Calma, 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 calma. Aquí tres Kowi, tío. Los tenía ahí juntitos. Míralos, tío. Le ha dado a tres. Les hemos reventado. Les hemos reventado. Lo que aquí ya para atrás. Aquí ya hemos dividido de más, ¿no? Aquí para atrás vamos a por las torres. Sí, no teníamos inhibidor y vaqueamos, ¿no? Aquí inhibidor y vaqueamos. Inhibidor y vaqueamos, ¿no? Aquí ya estaba. Esta oye, qué cerca está un supo de matar a todos, tío. Ya. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Aquí que Mirwin ha visto el ulti y se ha blaseado. No, pero aquí, mira, mira. A ver, si llega a ser AP, aquí no, Mirwin sotea, claro. Ay, se ha santiguado. A medias. No, no creo que no. Creo que era simplemente un. Tú, pero que le saca 4K al Mirwin, ¿eh? Final de casi 4 ítems. Que tiene casi todo ya. Sí, sí, sí. Total. Calista tiene shutdown, por cierto. Sí, se ha llevado una triple ahora. Se ha llevado una triple Calista ahora, cuidado. Eso sí, Smolder tiene 263 cargas. Ellos no tienen flash hasta un poco ahora mismo. ¿Y qué hace Adam? Van a por Adam. Adam tiene flash. Hay que matarlo, ¿eh? Adam tiene flash. Llega Joya, está llegando el Joya. La piña que no tiene. ¿Casi esa piña? Pues bug. Pues mira, no vamos a ver si el bug o no. No, la pela. ¿Le ha atacado el Joya? ¿Cómo ha sido eso? ¿Ha ido para el otro lado? Bug. Lo matábamos al Renekton, ¿eh? Bug total, ¿eh? Bug total, ¿eh? Mirwin le saca 4K a Renekton, tío. Sí, es verdad. Es preocupante porque el resto no le sacamos ventaja a nadie. Pero bueno. Bueno, pero Smolder, solo por ser Smolder, es como si te saques 2.000 euros. A ver, también ahora se ha llevado una triple. Sí, hombre, prefiero un Smolder al 30 que Calista. Eso es verdad. Que hay que ir a top, ¿no? Vale, no, pero mira top cómo va a caer solo, no te preocupes. No, si top va a caer… Vamos a divear a Adam. Está muerto, ¿no? De hecho, Adam no tiene el destello… A ver, llega el stun. Adam está muerto, ¿no? No, tiene el calibrador de Sterak, aguanta, puto Sterak, tío. Hostia, puto Sterak. Falta daño, cuidado. Falta daño, chavales. Falta daño. El dragón… Nos la pela. ¿Nos la pela? Sí, de momento sí, ¿no? Sí, de momento sí. Es que de aquí rotar hasta el dragón. Aquí cuidado, ¿eh? Nada, claro. No hay oleada. Bueno, Adam, cuidado porque se ha ido muy tocada a base, ¿eh? No hay oleada, Reven. No hay oleada, ¿eh? Vamos ya, pero rotamos de aquí hasta el dragón, sí, parece que sí. Sí, vamos al dragón, ¿no? Ah. Supa no tiene samones, ¿eh, Reven? Cuidado.
Bueno, va. Seguimos. Frescowi no tiene flash, pero como alguien se acerque, le pega un… Vale, ahora Mirwin sí que tiene oleada. Ahí está. Sí. Y Adam no tiene flash ni ulti. Pero lo que baja las torres, ¿eh? ¡Madre mía, cómo lo ha puesto! ¿Cómo le pone la…? Dos ataques básicos. Digamos, ¿eh? Ojo, cuidado, Álvaro se pone por delante. Quiere hacer el engage el Yoya. El Yoya va por Seo. Seo gasta la ulti y Renata también. Seo gasta la ulti y Renata también. Vale. Seo gasta la ulti y Renata también. Y Mirwin está en el carril superior metiendo y metiendo presión. Esto es para tirar top. Solo queda una de Nexo. Esto es para tirar top. Como dice Reven, han gastado dos ultis muy importantes. Es que si tiras tres inhibidores en el League of Legends es jaque mate. Sí, prácticamente sí. Estoy con Reven. Vamos, triple vamos. Inhibidor que va a caer. Bueno. Y solo una torre de Nexo. Y ahora vienen dos waves con dos super minion cada teleporta una. A la espalda. Teleporta a la espalda. Y teleporta a la espalda. No lo estamos viendo. Nadie lo está pingueando. Cuidado con este tipo a la espalda. Supa se muere. Supa está caído. No muere. Bueno, pero muere. Supa está vivo. 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 Cuadra para Supa. Que no nos entierren todavía. No hagáis lo de la penta, hijos de puta. No hagáis lo de la penta. Hijos de puta. No hagáis lo de la penta. Vamos. Vamos. Bien. Vamos, coño. Calma, Reven, calma. Madre mía. Calma, Reven, calma. La penta, ¿Cómo se ha puesto la torre de Nexo, Reven? Dios mío, tío. Reven quería los cinco en la fuente. ¿Cómo se ha puesto cuando hemos terminado, Reven? Buah, dame la cara que lleva tú. Tío, es nuestra mejor partida de split, la más jodida de todas. Es impresionante. Bueno, BDS ayer reventó a Fnatic, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo digo sí. Porque este equipo es una puta piedra, ¿eh? Este equipo es una puta piedra, ¿eh? Paula, ¿qué te ha parecido la partida? Fuck, stomp. Menos mal. Para la partida no sé ni lo que me ha parecido, tío. Qué locura, aquí viene con Smolder, la madre que es que me son ellos, o sea, ahora mismo ya son los que eran en la anterior jornada, simplemente que no lo estaban mostrando. Es así. Ya siento que por fin han vuelto a ser como estaban jugando ellos y como lo estaban demostrando. Y en un momento muy jodido además, ¿eh? Cuando hace falta. En un momento cuando muy ha hecho jodido. Falta. Me alegro un montonazo de este pedazo de game, que se motiven para mañana después de esto, espero. Joder, han jugado de puta. Que vaya bien. Ha sido una locura. O sea, estompeando minuto 25 casi termina la partida uno en Molder. Eso no es en mi vida, tú. Por cierto. Bufa. No. Paula ya no es bufa. Un aplauso. ¡Vamos! Gracias, gracias. Por cierto, si pierde Rogue están eliminados. Pues bueno, un poquito de mano pues negra. Qué putada la partida de Giants, ¿eh? Pues mira, qué putada. No, ahora tiene que perder K-Corp. Sí. Yeah. Ahora, sí, si pierde K-Corp. Qué putada la partida de Giants, tío. Uf, de verdad. Es que, tío, me cago en su. Vitality es increíble, tío. Qué pero bueno, nosotros a lo nuestro. Yo tengo que admitir, ha habido un momento que se me han subido los huevos a la garganta. ¿Cuándo? Cuando he visto Supa nivel 1, 0 minions, Kalista 21, casi nivel 4. Ya, pero porque te digo, es que lo que hemos Supa 0 minions con 2 kills se vive un poquito más tranquilo. Cuando la edad. Ya. Pero cuando estás tan por detrás a nivel de experiencia, da igual que tengas 3000 de oro. Que si eres nivel 1 y otro nivel 4, te divea muy fácil, ¿sabes? Porque lo de que se haya cumplido el tuit que he puesto antes del partido, gente. Qué locura es. Por cierto. Buscadlo, el de Jesús de Nazaret. Es importante, hemos adelantado a SK con los resultados de hoy. Sí. Habrá que ver luego de cara a clasificación, pero. Y es importantísimo el Carmine Corp Heretics del final del día. 100%. Sí, vamos con Heretics. Todos erectos aquí. Si pierde Carmine Corp, tenemos asegurado el desempate. Sí. Como peor escenario. Sí, es verdad. Bien. Es cierto. Porque se quedan en 2 aún. Y importante también que Rogue pierda ahora. Y pero Rogue más importante, si tengo que escoger, prefiero que pierda Carmine que pierda Rogue. Gente, el último partido del día es clave total, ¿eh? El Carmine Corp Heretics, ¿eh? Sí. La verdad. Buah, tú, esta partida ha sido. Y esto, putos minions que no están en la puta torre y tienen menos rango. Aquí el autoataque que le ha pegado, o sea, la torre pegándole a Supa está a tomar por culo, tío. Porque si Minion tiene más rango la torre. A ver. ¿Este cojones se está sonando? Bueno, la ley que se ha petado. Qué pena que haya qué trabajazo de. Hay un DJ ahí. También en bot, La que ha salvado, Pero esta es la típica partida que sale el small del 2K por el. Yo ya se ha saltado un campamento por ir a bot, Ya. No, ha sido clave todo eso. Qué y bien, esta pelea. Esta play de Álvaro, madre mía. Gente, que. Qué bonito esto, tíos. Qué bonito esta victoria contra BDS. ¿Cómo se ha ganado? Qué bonito. ¿Cómo se ha ganado? Qué guerreada hemos pegado. Mirwin, ¿cómo se ha ganado? Mirwin, una locura, Y tan bonitos. Lo todos los que han venido a ver si perdíamos hoy, venga, chao. A tomar por culo. Ocho, chao. Sí, chao. Venga, adiós. Chao. Y, y alguno lleva desde la Kings League. Chao. Sí, adiós. Chao. Chao. Esto es la que ganamos. No, en cuanto queda una torre de Nexo, chapan. Claro. Chapan y se caen en casa. Ahí. Hay que enzarzarse todos los días. Era. Hay que enzarzarse con el chat. ¿Qué encro me he enzarzado yo? Nada. Chao.
Tenía razón Skyne ayer, ¿eh? Vale, chicos, todo el mundo ahora. ¿Qué va a pasar? Foto a su outfit, foto a los calzoncillos. Mañana, lunes, todo el mundo igual. La verdad, gente, no, si no te preocupes. Yo he venido sin calzoncillos. Yo tengo que decir una cosa, yo cuando he visto Smolder me he cagado. Yo también. No, no te ha gustado, pero roto, loco. No, pero es que a mí Smolder no me gusta en general. Me parece un campeón, tío, en serio. Es lo de las cargas. De verdad que nosotros no hemos jugado lento. Está roto. ¿Tú piensas? ¿No? ¿Has visto el nerfeo que le hacen a Smolder? Sí, que está roto, pero que no me gusta, Reven. No, pero, me pone nervioso. Pero claro, o sea, si a un campeón le pegan tremendo nerfeo… También piensa, Reven, que yo venía… Que ya, pero tú piensas que yo venía de ver el de Carthy, ¿eh? Completamente desbalanceado. Veníamos de ver el de Carthy. El tema de no, las pero cargas. El de Carthy porque iba contra un alma de montaña. No. Si no llegan a tener alma de montaña, el de Carthy… A mí lo que, me ha sorprendido es lo de las cargas, ¿eh? Que las pero que en Bold Lane no se acaban. Rápido, pero que ha habido un momento 20-0 en minions, no sé si 35 por detrás. Es verdad que con las muertes estaba ahí. Pero en cargas iba que te cagas. Y todavía, gente, no estamos clasificados ni muchísimo menos, ¿eh? Pero seguimos dependiendo de nosotros mismos. Es más, pase lo que pase, pase lo que pase. Hay que echar cuenta, no creo no, que. Equivocado, no. Te ibas a decir lo del desempate, pero no. Entrevista en la supa, ¿no? No. No, iba a decir, que pase lo que pase, si ganamos a Fnatic estamos dentro. No, pase lo que pase, si ganamos a Fnatic, como mínimo forzamos desempates. Claro, aunque gane Carmine, pero Korg, tendría que ser triple desempate. Aunque gane Giants y aunque gane SK. Que Carmine Korg mañana contra quién juega. Te lo tengo aquí, espera. Joder, mira que lo miraba. Carmine Korg mañana contra, te diría que Vitality. Me suena a mí. Mañana no, el lunes, gente. Mañana no. Bueno, ya, mañana no. El lunes, gente. ¿Este es con Werlib? Contra BDS. No, BDS. Hostia, y BDS con un 4-4. BDS va a jugar ese partido, ¿eh? Y encima es el último. Sí, sí, pero que BDS. Hombre, ¿y a BDS? ¿Qué te crees? ¿Que a BDS no le mola el poder dejar a Carmine Korg fuera de la LEC el último partido? No me jodas, sí, claro que sí. Solo por ese detalle. Luego podemos hablar efectivamente de. Te juegas gente, tercero, si cuarto, pierde, quinto, sexto. Si pierde Carmine Korg al final del día, si nosotros ganamos a Fnatic, da igual lo que pase en el resto. Pero es verdad que si pierde Carmine Korg al final del día, nosotros podríamos estar clasificados aún perdiendo el lunes. Ya. Hello everyone and welcome back to the LEC. I'm Ginny and I'm joined with Supa from. Hola gente, estamos de vuelta aquí en la LEC, tengo a Supa conmigo. Gente de España apoyando, Quentin en el plató. You were also cheering for yourself earlier this week. There's a clip that I want to talk about a little bit because you estabas animando incluso a ti mismo, Supa, he visto un clip de esta jornada que luego hablaremos de él. What do you want to say to the non-believers? ¿Qué quieres decirle a la gente que no cree? Ahora están hablando de las declaraciones de Supa donde decía que era el mejor, que yo tengo mi opinión, confío en mí mismo, desde luego tengo que demostrarlo. Pero dirán que soy el mejor cuando me vean con el trofeo. Pese a la victoria de hoy, el lunes jugáis contra Fnatic. Es una partida crucial. ¿Cómo sentís dentro del equipo? Esta victoria no va a venir muy bien. Estamos jugando muy bien. Estamos en un nivel muy alto. Pese a las derrotas, va a ser más como un buffo de equipo de cara a los playoffs. ¿Qué más de confirmar que estamos jugando bien? Es una victoria importante porque, bueno, mañana no, el lunes vamos a jugar todavía mejor. El lunes, correcto. El Yoya es el MVP de la partida. MVP el Yoya, ¿eh? ¿Cómo habéis visto vosotros la vuelta? Nosotros ahora mismo no nos centramos en alguien, en personas en específico que se centren en una cosa o en otra, sino que simplemente jugamos como equipo. Todos tenemos claro que el objetivo es ganar juntos. Y bueno, pues ahí lo tenemos.